amigos, bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica en su programa Esta es Nuestra Fe. Como siempre, iniciamos pues con las reflexiones para poder compartir con ustedes en familia lo que la Iglesia Católica nos va enseñando acerca de la doctrina y de las verdades de fe que necesariamente también implican parte de nuestra vida y de nuestro quehacer cotidiano. Ya se nos acerca poco a poco la celebración del Día del Padre, que es una ocasión propicia para que nosotros como católicos, como cristianos, podamos también hacer una reflexión, digamos, de fe sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios que nos manda honrar a padre y a madre. Este cuarto mandamiento se funda precisamente en un querer de Dios, en una voluntad de Dios para que todos podamos alcanzar la salvación. Y es precisamente sobre la familia que está arraigado. Este plan de Dios es una verdad de fe que todos nosotros tenemos que conocerlo y vivirlo. Sin embargo, como decíamos anteriormente, tenemos que también vivir parte de nuestra cotidianidad, de nuestra naturaleza, de nuestro ser y quehacer diario, porque también ahí acontece Dios, también ahí se nos revela el Señor. Bien, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica y empieza con su enunciado en la página 724, precisamente con el precepto que aparece en las Sagradas Escrituras y que nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen sus días sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. Aquí ya subyace una promesa que el Señor está pendiente con el pueblo de Israel y es precisamente la bendición, el lugar, el espacio, la tierra. Y el Señor Jesús, también ya parte en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios, Marcos 7, del 8 al 13. Y el apóstol enseña: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. San Pablo a la comunidad de los Efesios, capítulo 6, versos del 1 al 3. Bien, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos cómo hay una bendición tras el precepto. Y es que necesariamente el precepto, que implica un mandamiento, una exhortación o algo obligado que tenemos que cumplir, tras de él viene también el premio, la bendición, lo que el Señor nos promete si nos esforzamos para cumplir sus preceptos. Tras ello, pues, tras este precepto está la vida que es la vida en abundancia que el Señor nos da. El cuarto mandamiento, nos dice el Catecismo, encabeza la segunda tabla e indica el orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que le debemos la vida y que nos ha transmitido el conocimiento de Dios. También es un precepto en orden a la justicia. Nosotros le debemos a los padres la vida, la transmisión de la vida, pero también ellos nos transmiten el conocimiento de Dios, parte de esta naturaleza intrínseca del núcleo familiar. Y en orden a la justicia, después de Dios, tenemos que honrar a padre y a madre. Estamos obligados, pues, a honrarlos y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido de la autoridad, y es precisamente para el cuidado de la familia. Las leyes humanas son caducas, pasan y son también volubles, cambian, pero la ley de Dios no cambia, y la ley de Dios tiene una recompensa, y es precisamente la vida. Así pues, la familia nos ayuda a crecer, es en el ámbito familiar en que nos desarrollamos. Normalmente podemos decir que nacemos de una familia y de ella recibimos la vida, el nombre, el apellido que llevamos, alimento y educación. Estos son bienes propios que nos da la familia. A quien procede de una familia ordenada, pues le cuesta pensar en alguien sin familia, porque nadie sobrevive solo.
ya que es la familia la que nos hace crecer. Necesariamente o desgraciadamente a consecuencia del pecado, también la familia se ha visto muchas veces desintegrada o muchos hijos no nacen en una familia ordenada. Pero Dios está presente con nosotros, acompañándonos y precisamente para llevarnos a esta salvación. La historia de tantos niños abandonados al inicio de su existencia constituye pues un triste aspecto de nuestra vida nacional, de nuestra vida de comunidad, pero no solamente de la comunidad o de la ciudad o del país, también en el mundo. Y esta realidad dura no la podemos ignorar. Asimismo, es muy triste constatar que hay personas de las que se dicen que no tienen a nadie en esta vida y en el mejor de los casos ellas terminan solas en alguna institución de caridad. La familia es pues el templo donde se venera y se ofrece el don de la vida que comienza con la ternura de los niños, la vida que cambia precisamente por el dinamismo de los jóvenes, la vida que se da en la madurez de los adultos, la vida que está por alcanzar su verdadera meta en la sabiduría y en la experiencia de los ancianos, de los abuelos. Ellos tienen un papel muy importante en el núcleo familiar. Ellos se quedan en casa, ellos quedan también al resguardo, a la custodia de los valores propios de la familia. Muchas veces el papá y la mamá, ajetreados por numerosos oficios, por el trabajo, algunas veces ellos no tienen el tiempo suficiente para estar con los hijos. Entonces los abuelos se convierten en tutores de la educación de los hijos. Es a ellos también que le debemos este cuarto mandamiento, este precepto de la honra hacia los padres. La familia como comunidad de los padres con sus hijos ha sido querida por Dios. Esto ya estaba en el plan de Dios según el libro de Génesis capítulos 1 y 2. Sin embargo, cada familia es diferente, unas por el número de hijos, otras por nivel económico y todas por sus diversas costumbres y valores, pero su forma y nivel de relaciones intrafamiliares, todo es casi lo mismo. Muchas familias se originan en el sacramento del matrimonio, pero otras no. Algunas durante años fueron familias bien constituidas, pero luego se desintegraron. Y otras tantas también sufren la pobreza y esto indispensablemente pues trastoca problemas sociales que son consecuencias también del pecado. Y es a esto en que la comunidad como cristiano, todos nosotros, también nos constituimos familias para ayudarnos en el orden de la solidaridad, en el orden de la caridad. Hay hogares en los que tal vez no se ha pronunciado el nombre del padre porque no lo conocen. En nuestro país hay una inmensa cantidad de nacimientos, son de madres solteras. Esta es una realidad en la que nos toca vivir. Sin embargo, no se pretende suplantar la célula familiar, se pretende sobre todo llegar a la conciencia de cada uno de nosotros para que acojamos y valoremos la importancia de la familia. Para muchos de estos hijos, los tíos, los abuelos y otras personas, pues desempeñarán en un momento determinado el papel de padres o de la madre ausente. Y se dejarán decir papá o mamá, aunque la realidad pues no lo sean. La separación de los esposos por medio del divorcio también es otra situación muy triste que se ha generalizado a tal punto que ya parece normal el hecho de que una persona experimente un segundo o un tercer matrimonio civil en su vida porque los anteriores no funcionaron. En estos casos se vuelve compleja y difícil la educación de los hijos de él, de los de ella y de los de ambos. No hay una constitución ordenada de la familia. Bien, hay leyes que hacen los hombres, pero sabemos bien que la ley de Dios, que no cambia nunca y que tiene su principio en la verdad, manda precisamente a
proteger la familia a través de este cuarto mandamiento. A todos, padres e hijos de cualquier edad y condición social, Dios hace llegar por igual el espíritu de las normas de este cuarto mandamiento. Este mandamiento no es obligante solamente para los hijos. A todos por igual, Dios nos pide contribuir para que haya auténticas familias en las que sea posible el desarrollo integral de cada uno de los miembros. La familia, pues, es un espacio de formación para la persona. Por eso ella debe ser espacio donde unos y otros podamos aprender a dialogar, a colaborar, a perdonar, a ser pacientes y a ser comprensivos. ¿Quién no dice que en la misma experiencia de la familia se van aprendiendo todas estas virtudes? No hay familias perfectas, pero sí es perfectible. La familia está en camino de perfección a como la persona. No hay personas perfectas, estamos en camino de perfección. Y esto es precisamente el dinamismo de la conversión. Es un dinamismo de la conversión que nos manda a respetar los procesos, los cambios que vamos viviendo nosotros como personas. Somos seres complejos. Y entonces ahí es donde incide notablemente el valor de la formación. Y no solamente la formación de valores éticos o morales, también está la formación de los valores cristianos y necesariamente la evangelización en el núcleo familiar. Estos valores que poco a poco se han perdido por la rapidez con que la vida nos va llevando, el mismo trabajo, el mismo dinamismo de no encontrarnos consecuentemente o de manera ordinaria en familia. Sin embargo, necesitamos de este núcleo familiar para que esta escuela se vaya fortaleciendo, sobre todo en los valores, que es tan necesario. ¿Cuánto se hace necesario hoy que los hijos se quedan tan solos en las casas? Los niños pequeños no podemos abandonarlos o confiarlos a cualquier persona. Tenemos que estar conscientes de la realidad del pecado. El pecado, el mal anda rondando por todas partes. Un buen padre de familia, una buena madre de familia, precisamente custodia ese núcleo familiar, custodia ese don de la vida que el Señor le ha regalado. Precisamente ese don de la vida son los hijos. Debemos de estar conscientes de lo que significa la responsabilidad que el Señor ha confiado a los padres y madres de familia. De hecho, pues, muchas veces, si no queda nadie en casa, no podemos confiarle a cualquiera el cuidado de los niños, de los pequeños. Tenemos que pensar que el mal existe, que el pecado también existe, y eso nos hace preocuparnos un poquito más por el cuidado del corazón, por el cuidado del alma, por el cuidado del espíritu de los niños, precisamente, particularmente los más pequeños. Bien. La familia, pues, es escuela formadora de personas, por eso ella debe ser espacio donde unos y otros aprendamos, pues, a dialogar, lo que decíamos anteriormente, a colaborar, a ser solidarios los unos con los otros, sobre todo a perdonar. Cuántas situaciones que hieren a la familia, cuántas ofensas, inmediatamente nosotros tenemos que realizar ejercicios de perdón constante, para que la misma familia nos vaya enseñando sobre todo la vida de virtudes, que es donde el espacio propicio, donde se aprenden las virtudes. Todo esto es difícil, pero hay que lograrlo, contar con la ayuda de Dios. Solo no se puede, tenemos que orar constantemente. Veremos a continuación parte de la película de Santo Tomás Moro con su familia alrededor de la mesa, promoviendo y dando testimonio de una hermosa costumbre, y es la de rezar y bendecir los alimentos. Luego él ora a Dios, ora al Padre. Esto es lo que decíamos, no podemos hacer solos las situaciones, las responsabilidades. Tenemos que contar con la gracia de Dios. Tenemos que orar al Padre para que esa gracia venga en auxilio nuestro en momentos de dificultad. Bien, ¿habéis acabado todas vuestras lecturas?
Sí, padre. Sí. Muy bien. Que Dios y sus ángeles os bendigan y os protejan esta noche y siempre. Buenas noches. Buenas noches, hijos. Buenas noches. Quieto. Entonces decíamos anteriormente que la familia es educadora. En familia los padres tienen deberes que cumplir con los hijos. Por paternidad responsable entendemos el sagrado saber por el que los padres deciden en libertad de conciencia traer al mundo todos y solo los hijos que puedan acoger, querer, alimentar, vestir y educar. Estas son responsabilidades que se comparten precisamente entre el papá y la mamá. ¿Cuántos niños vagan por las calles sin un padre que los reconozca y a veces sin una madre que le brinde la protección? ¿Y cuántos otros también tienen de todo, pero muchas veces no tienen lo más importante, que es precisamente el cariño, el amor de papá o de mamá? Bien, se sufre de diferentes carencias, pero en esto está también el auxilio de Dios. En estas carencias no podemos nosotros buscarla fuera de Dios. Muchas veces tenemos que estar conscientes que los hijos, al sufrir la carencia del aprecio y del cariño de los padres, se buscan otros espacios donde se promueve con mucho vigor lo que es el mal, cuando los hijos, cuando los adolescentes, cuando los jóvenes se refugian en la droga, se refugian en las pandillas, es precisamente porque ahí ellos van encontrando espacios de seguridad que no encontraron en la familia, ya sea una familia que tenga todo, que tenga lo suficiente, como una familia que carezca de todo, que no tenga nada. Entonces, tanto en estas ambas realidades, en estas dos realidades, tenemos que estar, ver y valorar que el espacio propicio es precisamente alimentar el amor a los hijos, el amor, el respeto, la colaboración. Y en esto también es importante la acción de la comunidad eclesial, no solamente de los padres, sino también la acción de la comunidad eclesial, porque ella también es propicia la evangelización y la formación de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Y esta acción escolar pues debe ser eficazmente apoyada no solamente por los papás, y se complementa con lo que reciben en el hogar y en la parroquia. En un marco pues de paternidad responsable no puede faltar el acompañamiento de cada uno de los hijos en momentos importantes de su desarrollo y crecimiento, así como en los momentos difíciles para apoyarlos, en momentos de éxito para poderlos estimular. Los padres deben seguir muy de cerca su proceso de socialización, estando enterados de la calidad de amigos de los que se rodean y el tipo de influencia que reciben. Qué bonito es, bueno, si no están los papás en casa, inmediatamente comunicarnos con los hijos para preguntarles por dónde están, cómo están,
y de esta manera estar pendientes de ellos y en un momento, un espacio, poder conversar con ellos para poder hablar sobre sus inquietudes, sobre lo que les molesta, sobre lo que les inquieta y poderlos motivar a una vida mejor. Y esto solamente se logra, como decíamos anteriormente, a través de un diálogo honesto, a través de un diálogo sincero, sabiendo y conociendo que, bueno, que la realidad del pecado está en todas partes y esto los padres no lo deben de desconocer. Frente a la realidad del pecado debemos de estar pendientes todos. Por eso se hace necesario pues la formación espiritual. Los padres comprenderán que los hijos no solamente son materia, sino que tienen necesidades espirituales a las que hay que satisfacer. El día del matrimonio, si es que los padres están unidos por este sacramento, y el mismo día del bautismo de sus hijos, ellos respondieron que si conocían la responsabilidad de educarlos en la fe, ello no solamente significa que hagan la primera comunión o reciban el sacramento de la confirmación. A veces terminando estos espacios, los padres se desligan de esta responsabilidad primordial que es precisamente la formación espiritual. La formación espiritual es para toda la vida. Una parte fundamental serán los momentos de oración en familia y la participación de la Eucaristía de los domingos a través de esta catequesis donde los miembros de la familia según la edad puedan recibir este dinamismo y esta experiencia de fe. Igualmente los padres tienen que velar para que los hijos participen en la catequesis, en la parroquia, en la evangelización, sin olvidar de que esta no solamente se dirige a los niños y a los jóvenes, sino también a los adultos. Es un momento determinante estar con ellos, poder compartir la doctrina sobre la fe, la doctrina de la Iglesia. Es muy interesante esto del testimonio y del apoyo que los padres pueden brindar a los hijos, no solamente en el espacio de la catequesis parroquial. Hay momentos en que el papá y la mamá pueden aprovechar los espacios para la formación espiritual. Veremos a continuación cómo Santa Mónica está con su hijo Agustín y aprovecha el menor momento para poderle hablar sobre la vida eterna. Santa Mónica estaba preocupada por la conversión de su hijo y es en este momento, a solas con él, que ella ejerce una catequesis y de esta manera ella se convierte en una mamá que evangeliza y que inculca principios cristianos. He hablado con el patrón. Partiremos en 3 días. Siempre quise ser enterrada en mi tierra, en África. No es el momento de pensar en eso, madre. Tienes razón, no importa. Entiérrame donde quieras, incluso aquí. Solo hay una cosa que siempre deseé, por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. No hay ninguna necesidad. Escucha al silencio. Nuestra vida es como una concha, frágil, temporal. Pero hay algo que vive dentro de nosotros, que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío. Thank you.
Dios te destaca que hay una luz en los momentos de dificultad, cuando los problemas nos hacen perder el horizonte. Dios es el Señor amante de la vida, nos dice el libro de Sabiduría 11:26. La Escritura nos hace ver que Dios no puede olvidar nada de lo que sale de sus manos. Es un Dios de amor que une libremente con todas sus criaturas. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Vive continuamente una experiencia parecida a la de su Creador. Cada uno de nosotros se ha convertido en algo posible gracias al amor de nuestros padres. El amor inicial que les llevó a ser esposos, gracias a la donación total, se convirtió un día en amor paterno y materno. Los esposos que llegan a ser papá hacen posible cada existencia humana, no solo en la materialidad de un conjunto de células, sino sobre todo en la humanización propia de la relación familiar, que se convierte en camino de acogida y de una educación integral. Los padres quieren nuestro mayor bien, y nuestro mayor bien es precisamente nuestra salvación. Un papá o una mamá jamás desearían el mal de sus hijos o tal vez promover el mal. No, un verdadero papá y una verdadera mamá promueven el bien y sobre todo el bien espiritual. En este contexto se coloca pues el cuarto mandamiento, que se refiere a las obligaciones también de los hijos. Los encontramos formulados de esta manera que enunciamos al principio: honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que Yahvé tu Dios te da. En los dos textos encontramos hay una bendición asociada al mandamiento. Poder vivir en la tierra que Dios nos ofrece como un don. Vivir en la tierra no es solo tener una posesión, sino sobre todo tener un corazón bueno. Haber aprendido de los propios padres la generosidad y el amor que nos ha permitido existir. Y cada familia cristiana vive en ese dinamismo del amor, y este dinamismo del amor que no es tan fácil. El dinamismo del amor en un momento determinado se convierte en una virtud, en un esfuerzo. Solo amando nacen los hijos, solo por amor los padres se comprometen a educarlos según el mandamiento de Dios. Solo en el amor los hijos pueden acoger primero de una manera espontánea e inconsciente, luego con mayor conciencia y responsabilidad. Por eso la etapa primera del amor entre los padres, como es el noviazgo, tiene que ser una etapa de madurez inicial en el amor. Un noviazgo que no es bien vivido, que solamente es una relación de placer, una relación de flirteo, necesariamente va a desembocar en una relación no duradera entre papá y mamá. Es bueno entonces que esta primera parte de la relación de amor, de la educación del corazón, como es el noviazgo, se convierta también en esa escuela primera de catequesis y de enseñanza, para poder enseñarnos a madurar sobre el sentido del verdadero amor cristiano. El cuarto mandamiento de la ley de Dios se convierte pues en puerta de ingreso para la vida comunitaria. Un niño que ha recibido amor tendrá el corazón preparado para amar. La gratitud hacia los quien les ha educado no será nunca un peso molesto, sobre todo cuando llegue el momento de la vejez o de la enfermedad de los propios padres, que es la etapa un poco más difícil, sino una llamada a vivir el regalo que se ha recibido para poder devolver amor a quien antes nos ha amado. Y es precisamente en esta etapa de la vejez, de la ancianidad, en que se va comprometiendo aún más la palabra amor, que pasó de una relación afectiva a una relación más de compromiso y de responsabilidad. Muchas veces se puede oír decir es que es una carga para cuanto el tiempo va avanzando, una carga porque el tiempo yo ya no lo tengo para poder atender a los padres. Sin embargo, el tiempo que le podemos dar
este don que el Señor nos ha dado, como es la vida misma, y la relación con ellos es precisamente parte de la promesa del Señor, de la bendición de Dios hacia nosotros. Veremos a continuación cómo el fruto de la oración de la madre es precisamente que el hijo que ha llevado en sus entrañas reciba el regalo más hermoso, y es precisamente el don de Dios en su vida. Las lágrimas por los hijos y la oración que se comparte reciben un gran premio, como es en el caso de Santa Mónica, y es la conversión de su hijo Agustín. Veremos pues a continuación este hermoso video, como veníamos anteriormente señalando en la catequesis. Primero la mamá que catequiza, la mamá que evangeliza, la mamá que llora, que ora, recibe el gran premio de la conversión de su hijo. Cógelo y léelo. Cógelo y léelo. Del apóstol San Pablo. No en los disturbios, ni en la bebida, ni en las alcobas y el abandono. No en la discordia y en la envidia. Poneos a disposición de Jesucristo y no hagáis provisión de la carne para satisfacción de la lujuria. Tardíamente amé a Dios, a la belleza tan anciana y tan nueva. Tardíamente amé a Dios. Me habló alto y me forzó a abandonar mi sordera. Dios brilló y disipó mi ceguera. Exhaló fragancias y creció en mi corazón. Amén. Y ahora me arrodillo ante ti. Lo supe. Tuve hambre y sed. Dios me tocó y me trajo la paz. Todos deseamos un mundo más humano, pero la realidad es esta: la contaminación, el ruido, la prisa, los problemas sociales no pueden hacernos olvidar el camino fundamental hacia la plena humanización. Nuestras familias son el primer lugar para aprender los valores humanos, entre los que destaca el don, la entrega, como dice el Papa Juan Pablo II. Este don que inspira el amor mutuo de los esposos se pone como modelo y norma del don de sí entre las relaciones de hermanos y hermanas y entre las diversas generaciones que viven en la familia. La comunión, la participación de la vida cotidiana en la casa, en los momentos de alegría, dificultad, representa la pedagogía más concreta y eficaz para la inserción fecunda y activa de los hijos en la sociedad. Familiares Consorcio número 37. Bien, solo los hijos que han recibido amor sabrán amar, pero esto también es un dinamismo de la misericordia del Padre. Se construye así una cadena de amor que se difunde de manera espontánea y que pueden cambiar el rostro del planeta, el rostro del país, el rostro de nuestra sociedad, el rostro de nuestra comunidad, y es precisamente en este espacio, en el ámbito familiar. El mandamiento enseña a respetar a los que nos han precedido, en este caso nuestros padres, y decíamos que es parte de la virtud de la justicia, pero también de la virtud de la piedad, y todo el bien que han hecho. Tu padre y tu madre indican el pasado,
el vínculo entre una generación y la otra, la condición que hace posible la existencia de un pueblo según la redacción bíblica, Éxodo 20, del 2 al 17. Y este mandato ocupa el primer puesto en la segunda tabla, la que concierne deberes de un ser humano hacia uno mismo y hacia la sociedad. Es el único en el cual se añade una promesa: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor te va a dar. Veremos pues de qué manera como los padres, los abuelos van ayudándonos a crecer en esta primera comunidad, en esta célula, en este ambiente de familia. Pero también es necesario la honra al papá y a la mamá no solamente se refiere a nuestros padres más cercanos, también están nuestros abuelitos. A ellos les debemos nuestro respeto y también la honra que nos manda el Señor. Como veremos de manera ilustrativa, como John Adams, un primer vicepresidente de los Estados Unidos y segundo presidente después de George Washington, comparte con sus hijos las profundas lecciones que le ha enseñado una larga vida. Tengo algunos escrúpulos sobre si debo ser conservado o si sería más caritativo desaparecer de una vez. Aún así, todavía no me he cansado de la vida. Es extraño. Tengo esperanza. Si quita la esperanza, ¿qué queda? ¿Qué placer es? ¿Me entiendes, Thomas? Se hace tarde, padre. ¿Sí? Volvamos dentro. Acérquese. Yo he visto a una reina de Francia con diamantes encima por valor de 18 millones de libras. Pero yo declaro que todos los encantos de su cara y de su figura, añadiendo el brillo de sus joyas, no me impresionaron tanto como ese pequeño arbusto de ahí. Su madre siempre me decía que no disfrutaba lo suficiente con lo mundano. Pero ahora he descubierto que incluso cuando miro la cosa más pequeña, mi imaginación se empecina en divagar por la Vía Láctea. Estad siempre gozosos. ¿Qué dice, padre? Estad siempre gozosos. Vamos, es una frase de San Pablo, tontorrón. Estad siempre gozosos. ¡Estad siempre gozosos! Ojalá eso siempre hubiera estado en mi corazón y en mi lengua. Oh. Y siento el impulso irresistible de caer de rodillas en adoración. Aquí mismo. Padre. ¡Ayúdeme! Padre. Ah, si mis viejas rodillas se doblaran como antes. El amor de los hijos hacia los padres incluye el respeto y la obediencia, el diálogo, la búsqueda de consenso en las decisiones importantes en la vida de la familia. Los hijos también pueden aportar sugerencias para la sana convivencia en el hogar y han de ser respetados como personas, porque también ellos, los niños, los jóvenes, ellos también tienen inquietudes que exponer. Y desde el Antiguo Testamento Dios anuncia bendiciones para los que saben ser buenos hijos, porque el Señor da más honor al padre que a los hijos y confirma el derecho de la madre sobre ellos. El que honra a su padre alcanza el perdón de los pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos.
y cuando ores será escuchado. Eclesiástico 3, versos del 2 al 5. De la misma manera, los hijos adquieren cada vez con mayor responsabilidad deberes sagrados que hay que cumplir para con sus padres. Estos deberes se acrecientan cuando los que nos trajeron a la vida van siendo mayores. Los hijos, por tanto, cuando estén en edad escolar, estarán conscientes de su obligación de responder con buenos resultados a los sacrificios de los papás. Muchas veces nos olvidamos, los adolescentes, los niños sobre todo, que los papás se sacrifican, trabajan, y muchas veces les llevamos malas notas, quejas de indisciplina, etcétera. Y una parte, pues, de la honra que le debemos a los papás es precisamente poder responderle con nuestras actitudes, poderle responder con nuestra dedicación, poderle responder a ellos con nuestro buen comportamiento. Y en todo momento mostrarnos agradecidos por habernos dado la vida, por habernos dado la fe y por haberse sacrificado por nosotros. También se le dan a los padres el apoyo y la ayuda necesaria en sus enfermedades, en sus limitaciones. Qué bonito, ayer compartía con uno de los muchachos, uno de ellos estaba preocupado por su papá que estaba bastante enfermo, y decía que todos los hijos se habían reunido para recoger para los gastos en la cual incurría, pues, los gastos médicos. Y esto es precisamente honrar a padre y a madre. Vemos entonces que es necesario encontrarnos con ellos, poder compartir, porque sí, necesariamente se necesita muchas veces la paciencia para escucharlos, porque también ellos en un momento determinado necesitan ser escuchados, como a continuación veremos en este video ilustrativo de cómo es necesario estar con ellos, compartir con ellos y tener paciencia. Τι είναι αυτό? Ένα σφουρίδι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο είπα, πατέρα, σφουρίδι είναι. Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπου-γι-τι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος, που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3, καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό. Και το απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν... ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά,
χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Cuarto San Juan Crisóstomo afirmaba que la familia es una iglesia. Recientes documentos del magisterio de la iglesia presentan a la familia como iglesia doméstica o como iglesia en miniatura. Exhortación apostólica sobre la misión de la familia en el mundo, número 49. Esto significa, ya para ir concluyendo, que la familia está llamada a ser imagen y realización de la comunión de los creyentes en Cristo y entre sí. Está llamada, ese es el ideal, eso es lo que el Señor quiere para la familia. Pero sabemos que significa esfuerzo, sabemos que significa sacrificio y que esto se va tejiendo segundo a segundo, minuto a minuto, no de la noche a la mañana. Esto implica tiempo, implica también el esfuerzo que se va convirtiendo en virtud y la virtud que se va transformando en el amor. Como vocación propia, la familia está llamada a ser una pequeña comunidad de fe, esperanza y amor, y que testimonia precisamente la fe como un don especial de Dios. La familia cristiana vive en comunión con Dios, celebrando los sacramentos y orando en común. Los esposos, los hijos se fortalecen a través de la fe y se convierten en voceros de esta fe para otras familias y para el entorno en el que viven. Precisamente cuando nosotros recibimos el testimonio de una persona ya mayor y que empieza a hablarnos sobre los caminos de la fe, sobre esta sabiduría, no solamente se enriquece la propia familia, también se enriquecen otras familias y otras personas. Y a través de estas experiencias de vida de los ancianos en la vida familiar, se va también fortaleciendo hasta la misma sociedad. Los laicos, viviendo un estilo cristiano en la familia, llevan su fe, su oración y su forma de actuar a la comunidad. La familia es la primera célula de la sociedad y también es la primera expresión de la iglesia. Por esta razón, sea que vivamos en una gran ciudad como en un barrio pequeño, en torno a nosotros hay otras familias que esperan nuestra ayuda, nuestro ejemplo, nuestra fortaleza y sobre todo pues nuestra amistad. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica y recordemos como siempre, hagamos acompañar de la Santísima Virgen María en todo momento, pongámoslas en un lugar especial en nuestras casas. A soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará tiempo. Es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo.
Confieso que dudé cuando me vi caer, pero encontré la luz en el consejo fiel de un buen hermano. Así me superé y me recuperé, me pude levantar y supe continuar. Abrí mi corazón y me llené de amor, dejé el pasado atrás y me volví a inventar, porque mi Dios jamás me ha abandonado. Es la familia, fuerza y unida, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Es la familia, fuerza y unida, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional frente a la